El cielo de la Cebo, a 1.205 metros de altitud, acogerá el próximo 8 de septiembre, un inédito fin de etapa de la Vuelta Ciclista a España. Un escaparate hacia el mundo para el que los cangueses ya se están preparando. El consistorio cangués ha encargado a Trabajos Salense el acondicionamiento de los últimos 510 metros que pisará el pelotón. Bueno, de tiempo vamos un poco justos por los permisos y todo eso, que empezamos un poco tarde, pero si no llueve y el tiempo ayuda, terminamos en plazo, sin problema. Pendientes de la lluvia están también los hosteleros de la zona. La vuelta subirá al acebo el mismo día en que se celebra su tradicional romería. Aseguran que si el sol acompaña hay ánimo y espacio para los dos eventos. Como haya un día de niebla como hoy, lo estropearía y es una pena porque el acebo es muy guapo, tiene unas vistas estupendas y todo aquel que vaya a venir, pues es importante que esté buen día. En el acebo están ya de vuelta y trabajan a contrarreloj para que el día 8 todo salga sobre ruedas.